profesor Jaume Güemes, que como ya sabes tengo la amabilidad de sustituir a Olga, Olga Mayoral, que era quien había de hacer este tema. El profesor Güemes es el director del Jardí Botànic, es especialista en reproducción de plantas y ha trabajado también en especies en perill de flora mediterránea y per la seva especialitat és probablement la persona més indicada per a parlar-nos d'una part que no hem tocat fins ara i que òbviament és crucial, que és la reproducció en les plantes i que... Bueno, gràcies, Ferran. Bueno, bon dia. Moltes gràcies per confiar en mi per a substituir a Olga, el qual no és senzill. Moltes gràcies per estar així, bueno, sentir esta xerrada que des del meu punt de vista i també des del punt de vista d'Olga seguís una miqueta de la línia argumental, no tant perquè les plantes no puguen aportar, sinó perquè, diguem, pot ser que les ciències socials sempre han tingut l'ésser humà i els animals com referent, els animals no qualsevol, sinó els animals simis, diguem, per a intentar socialitzar, trobar arguments i motius de comparació, per a intentar també justificar o trobar explicació a les conductes humanes. Bueno, jo no sé si les plantes poden servir per a això. El que sí m'agradaria és que pensàrem en prendre aquesta xerrada com un intent de respondre a la pregunta que fa, però també com un intent de comprendre millor a uns éssers que són la gran massa, però moltíssim més gran massa d'habitants de la Terra, que normalment tenim oblidada perquè la perspectiva, ja l'he dit abans, és molt antropogènica i qualsevol cosa que no comprenguem per a nosaltres no la comprenem per a ningú. I també que sirva per a repassar alguns conceptes que de segur que heu tractat en la vostra formació, encara que per allò que es dia formació bàsica o obligatòria, que no sé molt bé què heu fet vosaltres en aquests anys. Bé, jo si em disculpeu passaré al castellà perquè per a xerrar un poc de lo que venia a parlar em sent més còmode i continuaré millor. Bien, jo crec que en el temps que lleváis aquí i si no en... Bueno, he de dir que jo he vist un poc per encima el vídeo de Juli Peretó i un poc el de Ferran, el de l'inici. I per això, bueno, tinc una idea també el de Arcadi, però muy poco. Tengo una idea un poco de cuál ha sido la orientación o la trayectoria del curso. Yo creo que ya tenéis una idea de que el árbol de la vida existe, que los seres vivos proceden de un proceso de evolución que no es dudable y que quizá también que los animales y las plantas se separaron muy pronto. Fijaos ahí cómo al poco, en cuanto se convierten en organismos pluricelulares, ya encontramos tres líneas evolutivas que han llegado hasta nuestros días con una diversificación muy importante. Los hongos, los animales y las plantas. Cada uno con un sistema trófico distinto que seguramente es el que motiva esa diferenciación en tres grandes grupos sistemáticos que se diversifican independientemente o no independientemente, como veremos dentro de un rato. Bien, si ya saltamos a lo que son las células eucariotas, las células eucariotas sabéis que es la que tiene núcleo y también es la única que encontramos un proceso de reproducción sexual, resultado de una meiosis previa y la formación de gametos. Luego hablaré un poco de esto. Pero si dibujamos el árbol de la vida de los organismos eucariotas, encontramos allí arriba, después de un proceso de diversificación más o menos complejo, las dos flechas rojas están indicando
la presencia, arriba del todo, de las plantas verdes y en la cuarta línea, de los animales. Y el punto rojo es el punto en que se separan de sus grupos sistemáticos más inmediatos, que, como veis, digamos, se aproximan evolutivamente en el tiempo y en la forma de, o en el punto de separación. Y esa separación antigua da origen, perdón, está originada por seguramente un distinto modo de nutrición, pero da origen a una serie de características propias de animales y de plantas. Un paréntesis, cuando hablo de plantas me estoy refiriendo a plantas verdes siempre, porque a veces el concepto de planta se ha extendido más, y sobre todo a plantas vasculares, a las plantas terrestres. Igual que cuando hable de animales me referiré principalmente a los vertebrados, porque al final encontramos tanta diversidad en la naturaleza que hacer estas generalizaciones puede ser complejo. Bueno, entonces, volviendo a esas diferencias entre los dos grupos sistemáticos más notables o más evolucionados que actualmente pueblan la Tierra, encontramos en el principio la nutrición. Los animales, para las plantas, son autótrofas y los animales son heterótrofos. Bien, esto es una obviedad, es sabido, lo sabemos, yo que sé, desde infantil, pero no sé si hemos reflexionado lo suficiente sobre las consecuencias que tiene ese distinto modo de obtener energía, porque el trofismo no deja de ser eso, una forma de alimentarse, de conseguir recursos para poder vivir y para poder reproducirse. Claro, cuando un organismo es heterótrofo y consume los recursos que tiene la proximidad, lo que tiene que hacer es desplazarse. Los animales se desplazan. No todos. Sabéis que muchos animales acuáticos, sobre todo marinos, se comportan como algas marinas, como plantas marinas. Y eso se debe a que les llega sin esfuerzo el alimento, gracias a un fluido que lo transporta todo y transporta suficiente, que es el agua. Pero en cuanto entramos en el medio terrestre, ya el medio terrestre consume los animales los recursos que tienen cerca. No sé si habéis visto alguna vez, así un poco en perspectiva, la salida de un corral, de un cerco de ovejas. Podéis ir a Marruecos y verlo, bueno, en cualquier parte del mundo, podéis ir a Sudamérica y verlo, o podéis ir al Maestrazgo y verlo. ¿Qué ocurre en esa ladera? Que el punto inmediato a la cerca está totalmente desprovisto de vegetación. Y la vegetación va aumentando a medida que se alejan, porque el animal, si pudiera, no se movería. De hecho, los animales acuáticos, esos que digo, no se mueven porque es que no necesitan consumir energía para buscar el alimento, ni para reproducirse. Y entonces los animales tienen que moverse. Las plantas no. ¿Por qué no tienen que moverse las plantas? Porque la energía les llega del cielo, les llega en forma de luz y llega prácticamente a todas las partes del planeta, de una forma o de otra, con más o menos intensidad, incluso en las zonas de sombra, siempre que no sea una sombra, una oscuridad absoluta, encontramos plantas capaces de recibir esa energía mínima que llega. Y la energía, la planta, necesita también completar esa energía luminosa con aire, que también llega, llena todo el espacio de la biosfera, con lo cual en cualquier sitio donde hay una planta siempre estará rodeada de aire. Un aire que además podríamos decir que no se agota con el consumo, porque al ser un fluido lo que tiende es a redistribuirse de nuevo la concentración de oxígeno, de CO2, etc. De modo que la planta no tiene que desplazarse para volver a absorber oxígeno, perdón, desprender, bueno, también absorber oxígeno, pero absorber CO2 o absorber oxígeno que necesitan también para la respiración celular. ¿Y qué pasa en las raíces? El suelo, que es la fuente de nutrientes, sí que se consume. No es un fluido, es un sólido. Los sólidos están suspendidos en el fluido, pero aún así, que es el agua que hay en los espacios del suelo, que es la única forma que la planta tiene de poder absorber nutrientes. Pero el poco a poco va consumiendo los recursos disueltos en las inmediaciones. ¿Y qué pasa con la raíz? Que crece, se desplaza, se produce cierto movimiento
en búsqueda de esos nutrientes en unas zonas no exploradas del suelo. Bien, pero volvamos arriba. Si la luz llega a todos lados y la planta, cuanto más luz reciba, más va a crecer, más va a desarrollarse, más va a reproducirse, más va a florecer. ¿Qué hace la planta? Crecer ilimitadamente. Crecer ilimitadamente buscando la luz. Y puede crecer ilimitadamente precisamente porque no se tiene que mover. Ahora veremos algunas comparativas y veréis la diferencia entre los animales y las plantas, precisamente por esa necesidad de movimiento. Si comparamos los corales del mar con las masas de algas del mar, no vemos tanta diferencia en ocupación, en volumen y demás. Pero en cuanto saltamos al medio terrestre, donde ya es un gran esfuerzo desplazarse, los animales tienen que compensar la energía consumida en el desplazamiento con la que obtienen por el desplazamiento. No se puede desplazar más de lo que obtienen. Consecuencia, uno tiene crecimiento ilimitado y el otro tiene crecimiento limitado. ¿Qué ha permitido que eso exista? La estructura corporal, la estructura celular. Nosotros somos blandos, ¿no? Nos tocamos así un poco, somos bastante blandos. Y somos blandos por dos motivos. Una, porque las células animales son desnudas, no tienen ninguna coraza sólida que las proteja. Los animales, si pensáis un poco, veréis que resuelven su capacidad o su necesidad de mantenerse erguidos o con exoesqueleto o con endoesqueleto o arrastrándose por el suelo, que es lo que nos tiene en secreto. Entonces, eso se debe a que las células son blandas. ¿Cómo son las células de las plantas? Son células rodeadas de una pared celular, rígida, una estructura parecida a los ladrillos, capaz de acumularse, de darle consistencia. Nosotros nunca tocaremos una planta blandita, ni siquiera las plantas suculentas, que son un poco más, blandas, carecen de esa estructura de células vestidas de pared o cubiertas de pared en el interior, que es lo que permite al cactus elevarse. Pero esa misma pared es lo que permite al pino elevarse o al trigo elevarse. Da igual de la dimensión. Todas las células vegetales tienen pared celular. Sigamos pensando. El heterótrofo lo que hace es ingerir el alimento. No sé si habéis pensado alguna vez en el tubo digestivo. El tubo digestivo no es más que un recorrido que han creado los animales para conseguir absorber los recursos que acaban de ingerir en el tiempo en que el recurso está dentro del organismo. Y luego sale el desecho, todo lo han aprovechado. De modo que los animales han tenido que invaginarse para aumentar la superficie de contacto entre el alimento y el organismo, para que en ese recorrido, aumentando al máximo la superficie de contacto, la absorción de nutrientes sea lo más eficiente posible. ¿Qué han hecho las plantas? Concentrar toda su capacidad de absorción en la superficie. Si fueran un tubo, el interior del tubo sería opaco. Perdón, opaco, estaría a oscuras. Y si está a oscuras, no sería capaz de absorber ninguna energía porque no le llegaría la luz. Entonces la planta ha de crecer en superficie. Y ese crecimiento periférico es lo que hace que la mayor parte de los árboles engruesen y además crezcan en altura. ¿Qué más encontramos? Encontramos que las plantas no tienen un sistema inmunológico. Son capaces de defenderse de las agresiones. No estoy diciendo que no puedan hacerlo, pero no tienen un sistema de reconocimiento de la agresión y de acción contra ella. Las plantas lo que hacen es evolucionar generando productos tóxicos, productos repelentes, de modo que el rechazo de la agresión es previo y muchas veces también generando productos antibióticos, de modo que cuando un contaminante, una bacteria, entra en el organismo, el propio producto de desecho, porque las plantas tampoco tienen sistema excretor, el propio producto de desecho que había producido la planta para acumular los productos que genera, que son tóxicos para ella, resultan tóxicos para el atacante.
y el atacante se queda fuera. Eso es lo que nos permite a nosotros extraer moléculas de las plantas y utilizarlas para sanarnos contra los mismos atacantes que a lo largo de millones de años han ido contra las plantas. Por eso encontramos productos sanitarios o productos medicinales en las plantas y apenas los encontramos en los animales. ¿Dónde los estamos encontrando en los animales? En el mar. En el mar, donde el funcionamiento, vuelvo a decir lo que decía antes, el funcionamiento de animales y plantas empieza a ser mucho más convergente, mucho más similar. Puede ser paralelo, pero es decir, soluciones parecidas a la misma situación, de inmovilidad y de fluido que lo rodea todo. No tiene sistema nervioso, y no sé si al final de luego en el debate saldrá este tema, porque también está un poco, digamos, de moda hablar de ello. Y si no me dejo nada, no cicatrizan. Nosotros estamos acostumbrados. Ah, me falta una cosa muy importante. Todas las células de una planta en origen son iguales. Todo el crecimiento de una planta se produce por unos puntos mínimos de crecimiento, que ahora veremos, y la multiplicación celular está generando células inicialmente idénticas, no diferenciadas. Se diferenciarán con el paso del tiempo cuando la célula caiga en un sitio u otro del tallo que está creciendo o de la hoja que está creciendo y tenga que manifestar unas propiedades concretas. Pero las células vegetales son totipotentes. Eso que buscamos ahora con las células madre, para convertirlas en cualquier cosa. Pero, bueno, solo en las plantas es, digamos, innato. Mientras que en los animales, desde el momento mismo de las primeras divisiones celulares del cigoto, empieza a producirse una diferenciación celular que ya se arrastra con el individuo. Para que os hagáis una idea, nuestras células germinales se producen ya en el embrión y siempre será la misma línea de división celular la que genere nuestra descendencia o nuestros gametos para producir la descendencia. Mientras que en las plantas no. En las plantas no hay una línea germinal original. Son las células iguales y luego en función de dónde caiga una, la influencia del ambiente, la duración del día o la temperatura, aquello manifestará unas características que la convertirán en un gameto, en una flor, en un fruto, bueno, un fruto cuando se ha fecundado. Y lo que decía, no cicatrizan. Nuestro crecimiento, casi todas nuestras células mantienen su capacidad de división durante mucho tiempo. Y eso permite que, ante un corte, repongamos el tejido con un tejido nuevo que lo cierra. En el caso de las plantas no ocurre eso. La capacidad de división de las células de las plantas se detiene muy pronto. Y además todo el interior de una planta grande está formado por células muertas. De forma que si nosotros le damos un golpe a un árbol, que hacemos, imaginaos, una cuña así con un hacha, y le quitamos un fragmento, el árbol no se morirá. También podríamos hablar de la distribución de los órganos, es que, pero eso ya es otra historia. El árbol no se morirá, pero no cerrará el agujero, no llenará ese agujero que se ha formado. Como mucho lo cubrirá de la corteza, que seguirá creciendo porque los laterales de la herida estarán formados por células vivas con capacidad de división. Y esa división irá multiplicando las células hasta que es posible que los dos labios de la herida se toquen, pero dentro siempre quedará un hueco. Bueno, perdonad que me haya extendido tanto en la presentación vegetativa y no reproductiva de las plantas, pero de alguna forma quería sentar algunas bases o dar algunas ideas para acabar hablando de sexualidad de las plantas, que es a lo que he venido. Bien, algunas características de unas cosas para buscar casos extremos. ¿Qué hay más diversidad, en los animales o en las plantas? Bueno, todos seríamos capaces de hacer referencia a 4 o 5 grupos de vertebrados y no sé a cuántos grupos de plantas seríamos capaces de hacer referencia. Pero si nos limitamos solo a comparar las dimensiones, he cogido estos dos ejemplos que se dan por la más pequeña rana, el vertebrado más pequeño del mundo, que es esa ranita de Papúa, que apenas mide 8 milímetros, bueno, ya veis la uña, y que pesará como un gramo.
y el vertebrado más grande que puebla actualmente la Tierra, que es una ballena azul. Una ballena azul que, como veremos a continuación, ahí está jugando con la ventaja del fluido. Ahí no tiene que luchar casi contra la gravedad y eso le permite esa dimensión. Recordad cómo quedaron los dinosaurios y los dinosaurios no llegaban a estas... Bueno, así más o menos estas dimensiones también. Bien, mirad ahí en rojo la diferencia entre lo más grande y lo más pequeño entre los vertebrados. 3.400 veces más largo y aproximadamente 120.000 veces más pesada la ballena que la ranita. Si nos vamos a lo terrestre, que es de lo que yo quiero ir hablando porque digamos, es lo que nos permite mejor la comparación, la ranita es la misma y el elefante africano es el vertebrado más grande. Aquí ya solamente es 10 millones, perdón, lo de antes era 120 millones de veces, perdón. Aquí hemos bajado un orden de magnitud, 10 millones de veces más pesado es el elefante que la ranita y apenas 875 veces más larga. Si nos vamos a las plantas, nos encontramos esto, que yo no sé si lo hemos pensado alguna vez, pero lo que tiene la persona esa en los dedos, cada uno de esos circulitos es la más pequeña planta con flores conocida, que apenas mide un milímetro y que en ese milímetro tiene raíz, tallo, hojas y flores. Y el contra, es decir, en el extremo contrario, tenemos la secuoya gigante. Es cierto que algunas secuoyas gigantes que se han conservado hasta nuestros días alcanzan esas dimensiones. Pero fijaos la diferencia. En el peso, solo en el peso, es 30.900 millones de veces más grande que la lemna. Y 127.000 veces más larga. En medio está toda la diversidad vegetal. Una biodiversidad vegetal que ha sido capaz de ocupar todo el planeta donde hay tierra, también muchos medios acuáticos, y una diversidad que ha hecho posible una casi infinita variedad de formas y de estructuras reproductivas. No tanto. Al final todo se resume en unos elementos básicos que son los que en realidad se modifican. Y eso seguramente lo ha podido desarrollar gracias a esa capacidad de fotosíntesis, a esa no dependencia inicial, por lo menos, de ningún otro organismo y solo un proceso de adaptación al medio ambiente. Bueno, volviendo a las filogenias, tenéis ahí un esquema de la evolución de las plantas terrestres. Y fijaos aquí que ya he nombrado alguna cosa de estas. Fijaos aquí cómo pone tejidos vasculares en esta separación. Y a continuación de esa separación, en el siguiente bifurcación, tenemos abajo plantas que tienen microhojillas y raíces, y plantas que tienen raíces y hojas verdaderas. Estas se nos quedan pegadas al suelo, porque al no tener, aunque tienen tejidos vasculares, pero digamos no tienen raíces absorbentes muy desarrolladas y tienen microhojas que no les permiten separarse del suelo, no tienen protecciones exteriores que los aíslen, y entonces la entrada del agua, aunque son plantas ya terrestres, el agua entra a través de la cubierta de las hojas, no a través de las raíces. Las raíces esas sirven principalmente para fijar las plantas en el suelo. Mientras que aquí ya encontramos raíces y hojas verdaderas que dan lugar a, bueno, lo que resumimos como helechos, gimnospermas y angiospermas. Lo que los botánicos llamamos cormófitos, las plantas que tienen cormo, ahora veremos lo que es el cormo. Y fijaos también cómo marca, que luego los volveremos a ver, los hechos evolutivos más importantes que marcan la diversificación del grupo. Haces vasculares, capacidad de mover en los fluidos desde el suelo hasta esos 120 metros de altura que tenía la secuoya, sin necesidad de otra energía que la energía solar,
no hay energía consumida, aportada por la planta, en el proceso de elevación de agua. Solamente se mueve por el interior de esos conductores que están abiertos, no como nuestros, que son cerrados, sino que absorben agua por un sitio porque por el extremo contrario están evaporándola y entonces se produce una succión. Una succión de 120 metros, que es subir el agua, no sé dónde, pero vamos. Más arriba de, lo leí el otro día, más arriba de la Estatua de la Libertad. Bueno, 120 metros. Y a eso, que ya se consolida en todo ese grupo, se une la formación de raíces y hojas para lo que necesitan los haces conductores, porque esas raíces son las que van a absorber el agua del suelo y esas hojas las que la van a evaporar arriba, también esas hojas son las que van a absorber la energía, es decir, es necesario. Y en el siguiente paso ya, para dar entrada a las plantas con flores, gimnospermas y angiospermas, aparece el polen y las semillas y un poco después el fruto. Ahora veremos cómo va ocurriendo esto. Bueno, el cormo, ¿qué es el cormo? El cormo es esto. Cualquier planta vascular está formada por tres estructuras: raíz, tallo y hojas. Solo la parte vegetativa forma parte de ese vegetal inicial, autótrofo, y que a partir de la modificación de estas estructuras producirá las estructuras reproductivas. Este cormo, lo que os decía antes, crece porque la división celular que se por la división celular que se produce en el extremo, aquí, ahí, las yemas. En cada yema, todos sabemos lo que es una yema en una planta, más o menos. Dentro de cada yema hay un punto de crecimiento, por eso de la yema surgirá un tallo, de la yema surgirá una hoja o de la yema surgirá una flor. Siempre de ese punto de crecimiento. No, el cormo es el conjunto vegetativo de la planta. Raíz, tallo y hojas. Raíz y tallo son imprescindibles. Hay plantas sin hojas, porque sustituyen la superficie de absorción por el tallo, que son los tallos verdes, los cactus, por ejemplo. Solo tienen raíz y tallo. Pero no hay ninguna planta terrestre que no tenga raíz para absorber y tallo para transportar, o sobre él mismo, si no tiene hojas, o hasta las hojas. Lo curioso, es que esas hojas y ese tallo modificado es lo que dará origen a la flor. Porque yo voy hacia lo sexual, no os creáis que no voy a hablar de lo sexual, pero voy acercándome poco a poco. Y mientras tanto, o sea, y el punto de crecimiento es ese, está en los extremos. Por ejemplo, aquí en medio, en lo que llamamos entrenudo, el tallo que se produce entre dos hojas, no hay yemas de crecimiento. Por lo tanto, no se producirá una ramificación, una hoja o un nuevo tallo o una flor. No hay yemas de crecimiento. Y si se produce, porque a veces nos aparece en mitad de un tallo una flor, es porque había una yema que no hemos sabido detectar. Pero los crecimientos de las plantas siempre se producen a partir de esos meristemos apicales o secundarios, que son los periféricos, que dan lugar a nuevas células. Porque esta parte interior, bueno, aquí a lo mejor es un poco exagerado porque es un corte de un extremo muy joven, pero esta parte interior, y si no es aquí, será aquí abajo, ya no tiene capacidad de división. Que es lo que nos ocurre con un árbol. Un árbol es como un cono, excepto los 4 o 5 centímetros perimetrales, el resto son tejidos muertos. Toda la madera que utilizamos, bueno, para hacer estas mesas no, pero que utilizamos para hacer mesas o cajones, procede de las células muertas del árbol, que están muertas no cuando lo corta, perdón, no después de cortarlo, sino cuando lo cortamos ya. Por eso habréis visto en los aserraderos que cogen y lo primero que hacen es quitar, digamos, la superficie, quitar todo lo vivo para quedarse con lo muerto. Que hay una acumulación ahí de lignina, de taninos, de sustancias duras que dan consistencia a la madera. El resto es lo vivo y el interior está muerto. Nuestras células casi todas están vivas y cuando se nos muere una célula la expulsamos. Y casi todas nuestras células tienen capacidad de división. En las plantas no.
En las plantas solamente tienen capacidad de división las meristemáticas de la superficie o de la periferia. Bueno, empecemos con lo sexual. ¿Qué es la reproducción sexual? Que a lo mejor también conviene darle un repaso. La reproducción sexual es la formación de un nuevo individuo a partir de la fusión de dos células germinales, dos células reproductoras, que previamente han sufrido un proceso que se llama meiosis, que les permite dos cosas. Por un lado, reducir la dotación cromosómica a la mitad, porque al fusionarse generen una célula completa. Y por otro lado, recombinar los genes. Es decir, promover un proceso que es el que permite los cambios en la, digamos, en las características del genoma. Muchos de esos cambios son letales y no pasan, y otros cambios son útiles y pasan a la descendencia, y de la descendencia es posible que se consoliden en procesos evolutivos como los que habéis visto estos días. Pero la célula inicial es el gameto. El gameto, por llamarlo de una forma más coloquial, es el espermatozoide y el óvulo. Son dos gametos, masculino y femenino. Y ese gameto es una célula desnuda. Estamos hablando de que las plantas tienen pared celular, es decir, que están cubiertas en todas sus células, excepto en los gametos. Lógicamente tienen que ser desnudas, porque si no fueran desnudas, no se fusionarían, no se encontrarían con el otro gameto para producir un cigoto. Claro, ¿qué significa que una célula sea desnuda? Significa que no tiene ninguna cubierta que la proteja. ¿Contra qué hay que protegerla? Pues contra todo lo que no sea un tejido vivo. En cuanto nosotros dejamos una célula aquí, empieza a accionar sobre ella la atmósfera o el entorno, y lo primero que hará será deshidratarla. Volviendo al caso de los animales y sus células desnudas, todos sabemos cómo evoluciona de un modo distinto un trozo de cardo, en la cocina digo, o un trozo de pescado. Pues lo mismo ocurre con los gametos, pero en este caso sí que ocurre lo mismo en animales y en plantas. Los gametos están desnudos, no son capaces de soportar las condiciones adversas para la vida en general, aunque parezca lo contrario, adversas de la atmósfera, y necesitan protegerse. Volviendo al caso del mar, eso no ocurre en el mar. En el mar, tanto los animales como las plantas liberan sus gametos al medio líquido, y ahí los gametos nadan o se depositan, bueno, según sean masculinos o femeninos, según sea su diversificación, y se encuentran y forman un nuevo individuo o un huevo. En el caso de las plantas y los animales terrestres, han de encontrar una solución para que ese gameto se encuentre con el gameto contrario y el resultado sea un cigoto viable. En los animales más o menos sabemos lo que ha ocurrido. Se ha ido pasando a una fecundación interna. Y en las plantas lo que ha ocurrido es que esos gametos se han protegido en dos estructuras que, una es muy conocida, es el polen. Ahora veremos si es tan conocida o no. Y otro es menos conocida, que es el primordio. El primordio lo habréis leído quizá también alguna vez como el óvulo, pero el problema del antropocentrismo es que llamamos con el mismo nombre a estructuras que no son homólogas. Y entonces a partir de ahí empezamos a tener confusiones. Llamamos primordio a una estructura pluricelular, con lo cual ya no es un gameto, porque el gameto por definición es unicelular, una estructura pluricelular en cuyo interior se va a formar el gameto. Podríamos decir que es un ovario, pero tampoco lo podemos decir porque el ovario, digamos, de los mamíferos es muy distinto de esa estructura, y además el ovario de los mamíferos ha intentado dar nombre al ovario de las plantas, que es el carpelo. Bueno, ahí intentaré poner un poco de orden sobre eso. Esto ya está. Bueno, antes de entrar, vamos a prestar un momento de atención a las plantas sin flores. Las plantas sin flores son, entre los cormófitos, entre las plantas con tejidos vasculares, son los helechos,
cubren todavía grandes superficies, pero el lecho está poco adaptado a las condiciones de desecación que ha adquirido la atmósfera, no en los últimos años con el cambio climático, que también, sino en general todo el planeta ha ido desecándose de la época en la que los helechos empezaron a conquistar la Tierra, que formaron incluso grandes bosques, grandísimas extensiones cubriendo el planeta. Lo que pasa es que la atmósfera se va desecando y el helecho en la parte vegetativa sí es capaz de adaptarse. Tiene hojas verdaderas, tiene estomas, tiene regulación del contenido hídrico, tiene cutícula, es decir, tiene todos los elementos que caracterizan a una hoja simple, pero a una hoja de las plantas con flores, pero el proceso reproductivo es todavía externo. Está todavía totalmente vinculado al medio acuático. Y eso provoca que las esporas que salen de esas cosas que habréis visto alguna vez en el embés, bueno, el embés o en el haz, cambia mucho de sitio, que son los soros, los lugares donde se forman los esporangios, que son a su vez los lugares donde se forman las esporas, esas, las esporas que se liberan de ahí necesariamente tengan que caer en un medio líquido para poder germinar, al menos con una humedad muy muy alta. Y por ese proceso reproductivo es por lo que los helechos han quedado actualmente refugiados en ambientes sombríos, en ambientes muy húmedos, en ambientes donde digamos, encuentran las condiciones adecuadas para reproducirse. Podrían extenderse, de hecho hay algunos helechos, como el Pteris aquilina, el ese que hay allí, que se extienden mucho más que su capacidad reproductiva, porque se extiende subterráneamente con un rizoma y sí que coloniza ambientes donde no puede reproducirse sexualmente. Pero la sexualidad de los helechos los vincula a medios líquidos. ¿Y qué es la sexualidad de los helechos? En realidad, ¿qué es la sexualidad de las plantas terrestres en particular y de las otras en general? Una doble generación dentro de un mismo ciclo de vida. Nosotros somos un ser vivo desde que desde que nacemos hasta que nos morimos. Y mientras tanto, somos capaces de reproducirnos sin generar otro ser. Sí, el que resulta de la fusión de los gametos, pero eso ya no es solo nuestro. En el caso de los helechos, de las plantas, tienen dos generaciones en el mismo ciclo reproductivo. A ver si nos aclaramos. Esto es un individuo adulto. Para conseguir llegar a otro individuo adulto, este individuo ha de generar esporas que salen de esas cosas amarillas que veíamos en la diapositiva de antes. Esas esporas van a caer en ese medio acuático que os decía, van a germinar, no me atrevería a decir que como una semilla, pero para que nos hagamos una idea, va a salir unas células de su interior al hidratarse, se va a romper la cubierta que las aísla del exterior y se va a producir una multiplicación celular que va a dar lugar a un individuo distinto de este, generado por la descendencia, las esporas de este. Y ese individuo crecerá un poco, muy poquito. Estamos hablando de un individuo que puede tener un milímetro, dos milímetros, que está en ese ambiente húmedo. Todo esto, jolín, perdón, es que tengo el dedo muy grande. Toda esta fase, toda la diagonal inferior derecha, toda esa fase se produce en un medio acuático o húmedo. No es como un mar, pero con mucha humedad en el suelo. De modo que este individuo, cuando ya termina de crecer y adquiere la madurez sexual, va a generar los gametos. Unos móviles, a los que atribuimos el sexo masculino, y otros fijos, a los que atribuimos el sexo femenino. Entonces, en el medio acuático, esos gametos van a nadar hasta fecundar ese óvulo, que aquí llaman oosfera, también para complicar, pero es un óvulo, es diploide, fijaos ahí, perdón, es haploide, fijaos ahí que tiene. Y de la multiplicación celular, de esa fecundación, se va a producir este individuo que empieza a salir de aquí, que es un embrión, porque está protegido por una planta. Esta planta es la minoaquesta, la femenina. Y ya va a empezar a enraizar
y a generar un nuevo individuo que ese ya puede tener incluso decenas de metros. Los helechos arborescentes tienen este mismo ciclo y al final el individuo adulto tiene 8, 10, 15 metros de altura. Bien, esto es un poco liado, pero vamos a intentar retenerlo, al menos la idea. Un ciclo vital del adulto a su descendencia que se parece ya a él, que pasa por la generación, por dos generaciones, por la generación intermedia de un individuo de vida breve que solo va a producir los gametos, pero fuera de la planta adulta. Bueno, vamos a parar un momento con esto para ubicarnos en la historia de la Tierra. Bueno, ahí tenéis un resumen de la aparición de la vida, bueno, antes de la vida todavía, hace 4.000 millones de años, va apareciendo la vida unicelular y ya la vida pluricelular, inicialmente marina, y por aquí, a partir de aquí, hace 450 millones de años más o menos, empieza la conquista del medio terrestre. Las primeras plantas que lo conquistan, que han llegado hasta nuestros días fosilizadas y tal, son, bueno, las grandes, son parecidas a los helechos, y en ese momento apenas hay animales terrestres, al menos animales terrestres con los que interaccionar. Fijaos cómo los insectos aparecen algo más tarde. Es decir, los helechos se encuentran que están colonizando la Tierra y no tienen ningún animal con el que relacionarse. Algunos se lo comería, me imagino, pero eso, buscar colaboración para la dispersión de las células reproductoras o la dispersión de las esporas, no lo encuentra. Pensad también que seamos en los helechos, os lo acabo de decir, todavía están vinculados a un ambiente muy muy húmedo, con lo cual el transportador, por llamarlo de alguna forma, de los gametos es el agua, o al menos el medio por el que se mueven, porque los gametos generalmente están flagelados, no es un movimiento aleatorio como ocurre a veces en el mar. Bien, tienen que pasar 100 millones de años, ciento y pico millones de años, para que empiece a aparecer ya insectos y gimnospermas. Durante mucho tiempo, esa presencia de los insectos se ha visto, digamos, indiferente sobre la evolución de las gimnospermas, porque como veremos dentro de un momento, se ha atribuido que el transporte del polen de las gimnospermas ha sido principalmente ocasionado por el viento. De modo que los insectos pues estaban a su aire, de hecho casi siempre se pintan estas libélulas, que en principio son insectos carnívoros, y que no interaccionaban con las plantas. Y aún tenemos que esperar pues 150 millones de años para que empiecen a aparecer las angiospermas. Aquí no las han dibujado, pero aquí también hablan de las aves. Entonces empiezan a aparecer las plantas con flores vinculadas a un desarrollo ya muy grande de los insectos, y a la aparición de las aves, poco después aparecen los mamíferos. Acordaos, los helechos no tienen ningún animal con el que vincularse, las gimnospermas empiezan a tener insectos y las angiospermas ya tienen los insectos que han seguido evolucionando, más las aves, y luego se encuentran a los mamíferos. Eso de alguna forma va a justificar los vínculos que se establecen entre los animales y las plantas. Volvamos un momento a la evolución de las plantas terrestres. Bueno, estábamos aquí, los briófitos están ahí, y aquí tenemos ya los pteridófitos. Los pteridófitos que, lo he dicho antes, tienen gametos separados, no tienen semillas, no tienen polen, nadan en el medio acuático o medio húmedo para producir la fecundación, y el salto evolutivo que se produce cuando aparece la semilla da origen a las gimnospermas. Fijaos, aquí lo poníamos, plantas con embrión, son los helechos también, haces conductores, los hemos visto antes, con hojas, y plantas con polen y semillas.
esas plantas corporales y semillas son espermatofitos, que es lo primero que aparece aquí en esta línea de características adquiridas. Esa semilla y ese polen lo vamos a tener ya vinculado a las gimnospermas que aparecen en ese momento y a las angiospermas que aparecen posteriormente. Igual que las otras características, las tenemos vinculadas desde el momento que aparecen, las arrastran cada uno de los grupos sistemáticos. Bien, ¿qué es el grano de polen? Pues el grano de polen es eso. Yo creo que todos hemos visto alguna vez grano de polen, algunos quizá lo hemos sufrido, lo habéis sufrido con las alergias y demás. Y bueno, aquí tenemos dos fotos de cómo se ve habitualmente en el trabajo de observación del polen el grano. A la izquierda están los granos teñidos vistos con microscopio óptico. Fijaos que es una fotografía donde se ve transparencia en los granos y ya nos está mostrando varias cosas. Nos está mostrando esas fotografías, que para eso se hacen, aunque las otras son más bonitas, que tienen una capa gruesa. Fijaos esa línea negra que se ve en el contorno. Es la exina, una sustancia muy muy resistente a las condiciones ambientales, porque el polen, como lo he dicho, va a ser el transportador de los gametos. Entonces, ese polen ha de ser impermeable, o al menos parcialmente impermeable, para conseguir que las células que hay dentro se mantengan vivas hasta que el polen llegue a un lugar donde sea útil, o hasta que se le pase su vida útil. Pero además de esa gruesa cubierta, todos los granos que veis ahí tienen aperturas, a veces longitudinales, a veces circulares. Esas aperturas son las que van a facilitar, en el momento de la germinación del grano de polen, la salida del tubo polínico y, arrastrado por el tubo polínico, la salida de los gametos. Si nos vamos a la fotografía de gris, esta es una fotografía hecha con microscopio electrónico de barrido, no se ve a través del grano de polen, pero sí se ve mejor el relieve que tienen, se ven las formas. Fijaos cómo en general, bueno, al menos esta fotografía, nos recoge todo, granos, casi todos son granos con pinchos, granos con estructuras para engancharse a los polinizadores. Porque el polen se va a formar en una parte de la flor, pero ha de tener que desplazarse a otra parte para cumplir su función. Y ya hemos dicho al principio que las plantas no se mueven, con lo cual han de buscar un vector, un transportador del polen de una flor a otra o de una parte de la flor a otra parte de la flor. Y para eso el grano de polen ha desarrollado relieves y formas distintas, unas formas que también son útiles para que el polen sea eficaz, es decir, para que el polen acabe desarrollándose, o sea, germinando en un estigma apropiado, en una parte femenina de la flor apropiada por la especie, para intentar producir una fecundación en el óvulo que está dentro. No puede germinar cualquier grano de polen en cualquier sitio, porque el resultado sería la aproximación de dos gametos que no se pueden fusionar, porque pertenecen a especies distintas. Y esto sería lo que ocurre con el grano de polen. Fijaos que he puesto ahí polinización y doble fecundación. Otro invento de las plantas que no tenemos los animales. El grano de polen no es un gameto cubierto. El grano de polen no es una célula o una estructura unicelular. El grano de polen tiene normalmente tres y, según algunos casos, dos células dentro. Cada una de esas células va a producir una fecundación. Cada proceso de reproducción sexual en plantas vasculares, en plantas con flores, va acompañada de dos fecundaciones. Una fecundación es más o menos como la nuestra: dos gametos se van a fusionar para formar un cigoto que, desarrollándose, formará el embrión. Pero la otra fecundación va a unirse a un tejido, a unas células diploides que están ahí, dando lugar a un tejido triploide con tres dotaciones de cromosomas, la que lleva el grano de polen más las dos que tiene
el tejido en el que, al que se fusionan, y dará lugar a un tejido triploide que alimentará a la semilla durante su latencia. Porque la semilla, que aún no hemos llegado a ella, resulta de la transformación de esta estructura que es el primordio. Y cada una de las capas de esa estructura va a dar lugar a una parte de la cubierta seminal. Y el interior de la estructura va a dar por un lugar, por un lado al embrión y por otro lado al endospermo. El endospermo va a ser la ración de subsistencia que va a acompañar al embrión mientras esté dentro de la semilla. Porque la semilla es una estructura de supervivencia, de espera de momento oportuno para germinar. Y cuando germina, dará lugar a un nuevo individuo. Pero también. ¿Es al mismo tiempo? ¿O primero es una y luego es otra? ¿Las fecundaciones? Sí. En el caso de las angiospermas, es simultánea. Muy, muy simultánea, mientras que en las gimnospermas no. O sea, digamos, la doble fecundación ya aparece en las gimnospermas, pero está poco ajustada. Entonces, por un lado se produce o no el proceso de formación del cigoto y del embrión, y por otro lado se produce o no el proceso de formación de las sustancias de reserva. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que en las gimnospermas todavía nos encontramos muchas semillas que se llegan a formar, que la planta ha gastado recursos para acumular dentro de ellas las reservas. Ahora veremos que algunas semillas son bastante grandes. Y sin embargo no tienen un embrión que mantener, porque esa doble fecundación no está suficientemente coordinada y entonces el embrión no se forma. Eso con las angiospermas ya no ocurre, salvo que las manipulemos un poco. Y es decir, las semillas, la naranja es un caso de planta que por un proceso de selección se ha encontrado un modo de producir el fruto, es decir, que la planta gaste recursos en producir fruto sin obtener ningún beneficio, que es transportar dentro las semillas, porque sabéis que las naranjas buscamos que no tengan semillas. Pero bueno, eso es otra historia. Pero en las angiospermas la formación de las sustancias de reserva y del embrión están totalmente coordinadas. Bien, un poco vamos a explicar este esquema. Aquí tenemos un grano de polen. Ese grano de polen entra en contacto con el estigma, que es la parte superior del pistilo. Se reconocen, son de la misma especie y deja que el tubo polínico se desarrolle. Fijaos que en este caso hay tres células. Estas dos y esta. La tercera célula, de la que antes, bueno, en un dicho que a veces, porque normalmente está, pero que en las gimnospermas, por ejemplo, no está, lo que sirve es para desarrollar el tubo polínico, para generar la multiplicación necesaria para que el tubo avance por el pistilo, por el estilo, hasta llegar a la zona donde entra en contacto con el primordio. Toda esta, no sé, todo este casco invertido hacia abajo es el primordio. Fijaos cómo entra por el micropilo, que es esta cavidad, y al entrar fecunda esa célula, pero ya no esta, sino esta que viene detrás, fecundará la ovocélula. ¿Veis que pone ahí? Ovocélula, el óvulo. Y de ahí saldrá el embrión. Y la que viene detrás seguirá avanzando hasta fecundar esas dos. Y de esas dos se formará las sustancias de reserva, el endospermo. ¿Son haploides? Son haploides todas, sí. Pero claro, el resultado es un cigoto. Un cigoto diploide y unas células que dan origen al endospermo triploides. Porque, aunque son haploides, pero hay dos, que con esta son tres. Bueno, entonces ya tenemos una idea de cuál es la función del polen: transportar los gametos hasta la parte femenina de la flor. ¿Y cómo se produce ese transporte? Básicamente de dos modos. También hay transporte hídrico, pero es tan escaso que no lo comento, aunque sería parecido a este. Los dos modos son por el viento o por un vector más directo, que es un animal, normalmente un insecto.
¿Qué ocurre con el viento? Pues que con el viento pasa esto, que el viento mueve la rama, los estambres están muy exertos, muy salidos, para que el viento actúe sobre ellos, o en el caso del polen del pino, eso es una gramínea y esto es pino. Los agita en el viento. Y una vez que están agitados, ya empiezan un proceso aleatorio de dispersión. Un proceso que, como habréis visto en los días primaverales si salís al campo, acaba en los charcos de la pista forestal, ¿no? Con mucha frecuencia vemos esa lámina que parece azufre, que es amarilla y tal, pero que no deja de ser una acumulación de millones y millones de granos de polen. Y algunos llegan a... ¿Veis esa especie de plumero que hay aquí? Eso es el estigma, la parte receptiva de la parte más femenina, la parte receptiva del polen, que en este caso de la anemofilia lo que hace es ser muy plumoso, es decir, ofrecer mucha superficie al aire para que algún grano de polen sea arrastrado. Pensad que en una gramínea como esta, aquí dentro hay solamente un primordio, una espiga, una espiguilla de gramínea solo da lugar a una semilla. Y sin embargo, las anteras que tiene darán lugar a cientos de miles de granos de polen que se dispersarán. Se estima que una planta xenógama, es decir, que necesita desarrollar muchos granos de polen para conseguir que el cruzamiento se asegure, puede desarrollar 500.000 granos de polen por cada primordio, por cada semilla que va a producir. Bueno, mientras que en plantas con la polinización más dirigida empiezan a bajar los órdenes de magnitud. Hay mucha inversión en polen. Quizá por eso lo que parecía, y digo parecía por cómo están yendo ahora las explicaciones evolutivas, pero lo que parecía que era el modo original de dispersión del polen, aleatorio, con el viento, sin vectores, en ese mundo donde todavía no hay insectos, va evolucionando poco a poco a una dispersión muy dirigida, basada en el transporte directo planta a planta a través de insectos, aves o mamíferos, reptiles también. Pero ahora veis que las cosas, como siempre en la naturaleza, son más complicadas. Bueno, y la otra cosa es la zoofilia. Digo zoofilia aunque casi siempre es entomofilia, casi siempre son insectos, pero bueno, también participan, luego veremos algún caso más, las aves, pero los insectos, sobre todo los himenópteros, las avispas, las abejas, transportan grandísimas cantidades de granos de polen de una planta a otra. Y en algún caso también los dípteros, las moscas. Pero, claro, ni el colibrí, ni la mosca, ni la abeja tienen ningún interés en hacerle un favor a la planta. Es decir, está ocurriendo eso porque la planta dedica recursos a atraer a los insectos y darles una recompensa. O no, como veremos dentro de un rato. Pero en principio, estos tres animales que están ahí visitando las plantas están buscando néctar, néctar y néctar. En algunos casos también buscarán polen, pero pues serían principalmente los escarabajos. Pero fijaos cómo, pese a, digamos, ir a buscar néctar, acaban rodeados, impregnados de polen que van a transportar a otro sitio. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y cómo es posible? Es decir, eso está pegado, cogido ahí al insecto, ¿cómo se va a liberar cuando llegue? Pues también por una cuestión puramente aleatoria. Normalmente las plantas fidelizan a sus polinizadores con recompensa. En el caso de las abejas, normalmente si empiezan pecoreando una especie, continúan todo el día con la misma especie, porque es el modo de garantizar que el néctar sea de la misma calidad y luego cuando lo guardan en las celdillas, pues madura de una forma similar y de ese modo durante el día visitan muchas
muchos individuos de la misma especie. Las aves parece ser que no son tan fieles, salvo por la adaptación aquella que os contaría ya Juli, ¿no?, de los picos, los pinzones y tal. Bueno, si hay adaptación morfológica, sí que responden a determinadas especies, pero si son de picos generalistas, claro, ellos, las aves se consumen directamente el néctar, no lo acumulan para madurarlo o para trasladarlo a la descendencia. Entonces, en algunos casos son polífagas si no ha habido una adaptación en el modo de ofrecer la recompensa y el desarrollo del pico. Y en los dípteros igual, los dípteros se comen allí mismo el néctar y entonces visitan ese tipo de plantas con grandes superficies donde aterrizar, pero no son tan fieles a las visitas de la misma especie. Bueno, y después de esas visitas, después de esa fecundación que hemos visto en el esquema, se produce una transformación del primordio hasta convertirse en una semilla. ¿Y esa semilla qué es? Eso. La semilla es una cubierta que procede de las paredes del primordio, que tiene en su interior unas sustancias de reserva, el endospermo, y un embrión. Este embrión vive de las sustancias de reserva mientras está dentro de la semilla. Pero la semilla está diseñada para germinar, para hidratarse. Al hidratarse empieza el crecimiento del embrión, empieza una multiplicación y el embrión ya es una planta en miniatura. Tiene una raicilla, un tallito y unas hojitas, que será lo que les permitirá instalarse rápidamente en el suelo y ofrecer la superficie a la luz para empezar a vivir de forma autónoma. Porque el endospermo solamente alimenta a la semilla dentro, al embrión dentro de la semilla o en las primeras fases del desarrollo tras la germinación. He puesto estas dos fotos, bueno, esas tres. Esto es una semilla de pino con esa estructura membranácea que le permite volar. Y luego he puesto estas dos, la pipa de girasol y la soja, sobre todo la pipa, porque tradicionalmente entendemos que esto es la semilla, que la pipa entera es la semilla, pero la pipa es un fruto. Dentro está la semilla, que en este caso tiene esa cubierta mínima, membranácea también, que se desprende pues, cuando tocamos la pipa, porque al tener una cubierta dura el fruto y ajustarse, digamos, a la forma de la semilla ya no desarrolla. Lo mismo le pasa a la soja, o, por ejemplo, el ricino, que está mucho tiempo separado de la planta madre, digamos, sí que tiene una cubierta relativamente gruesa. Y hay semillas que tienen cubiertas, testas, muy, muy gruesas. Depende de cómo vaya a dispersarse y depende de cómo se quede protegida por el fruto. Bueno, esto es el grano de polen del pino. El grano de polen se desarrolla. Esto es un cono de pino, bueno, muchos conos. Cada una de estas piezas tendría esta forma y en cada una de esas escamas se desarrollarían los granos de polen. Unos granos de polen que, como decía antes, fijaos que solo tienen dos células en el caso de los pinos. Y esta sería la planta femenina, la flor femenina del pino. Una flor que está en el extremo del pino, mientras que la masculina está abajo, para facilitar que el polen propio no caiga sobre la piña propia, para evitar la autopolinización, luego hablaré un poco también de eso. Y fijaos cómo en cada una de las escamas, en la base hay un primordio. Hay un primordio que es hasta el que llega el grano de polen por aquí y lo fecunda. Esto sería el óvulo. Bueno, eso mismo vemos parecido en las cicas. En las cicas tenemos, lo habréis visto quizá, la piña masculina de las cicas. Es idéntica a esta piña de pino, pero más grande. La estructura es igual,
Y tenemos las piñas femeninas reunidas aquí en una especie de, no sé, coliflor formada por hojas reproductivas muy grandes, mucho más que las de la piña del pino, y en cuyo interior se disponen los primordios que acaban formando estas semillas. Fijaos el tamaño de las semillas. Bien, pues esta estructura así tan estrobilácea, tan grande, con una grandísima producción de polen, lo mismo que con el tejo, dio la idea de que las gimnospermas se polinizaban por el viento y que había habido una progresiva transformación del viento como polinizador original de los grupos más antiguos de plantas a los insectos o los animales como polinizadores de los grupos más recientes. Eso tiene siempre tuvo mucha controversia, porque entre las plantas con flores, en lo que considerábamos grupos evolucionados, encontramos tanto plantas anemófilas como zoófilas, es decir, que eso no estaba claro. Pero el hallazgo reciente de estos, fijaos, esa rayita es 0,1 milímetro, es decir, ese bicho medirá 2 milímetros o una cosa así. Se han encontrado esos fósiles en ámbar, se ha conseguido identificar los granos de polen que estaban adheridos al cuerpo y se han colocado la antigüedad y los grupos y la identificación de los granos de polen, viendo que en las gimnospermas, especialmente en las cicadáceas, ya había una polinización con insectos, unos insectos primitivos, pequeños. Esa línea de trips ha llegado hasta nuestros días, no este en concreto, pero esa vinculación de los polinizadores con una planta que se tenía por anemófila ya se ha podido documentar. Y eso llevó a una documentación todavía mayor de la presencia de polen. ¿Eh? Ah, es que es muy chulo. Llevó al descubrimiento de una serie de polinizadores, fósiles en su mayoría, asociados a plantas fósiles. Inicialmente, gimnospermas, no sé qué hacer para que no se me pase. Inicialmente gimnospermas, pero posteriormente angiospermas. Todas estas manchas verdes responden a hallazgos fósiles. Bueno, ahí pone el número de familias, 95 familias creo que pone ahí, y 110 o 120 en el caso de las angiospermas. De modo que hay una transición entre la polinización por insectos en gimnospermas, las plantas con flores más primitivas, y las angiospermas, las plantas con flores más evolucionadas. Y además es curioso ver cómo tres grupos sistemáticos distintos, los dípteros, los trips y los coleópteros, los escarabajos, dieron origen a seres, a animales con trompa, independientemente de, digamos, su ubicación sistemática. Un desarrollo que se ha asociado al consumo de granos de polen. Alguien me puede decir, bueno, entonces, si se comen los granos de polen, ¿polinizan o no polinizan? Bueno, pues pese a que a veces la recompensa que la planta ofrece al polinizador es el propio grano de polen, y hay un consumo grande y destroza, digamos, de granos de polen sobre la flor, el polen que queda adherido en el cuerpo durante todo ese trasiego y que el insecto es incapaz de quitárselo, es el que es transportado. Con lo cual sí que el balance parece ser positivo en el caso de los comedores de polen, que hay muchos polinizadores comedores de polen. Bueno, pues esto a lo mejor podría explicar el misterio abominable, que creo que Julie también hizo referencia a él, sobre que preocupaba a Darwin, sobre la rápida evolución de las plantas de las angiospermas. Ya vendría, como se ve aquí, ya vendría
digamos, desarrollado el vínculo entre las gimnospermas, la polinización de las gimnospermas, y las angiospermas lo cogen muy rápidamente y lo incorporan a su sistema de diversificación de las flores. Un sistema que apenas deja registro fósil porque la flor es un elemento muy débil. El polen, fijaos, ha costado años identificarlo en muestras de ámbar. La flor, algunos casos de flores fósiles hay, pero no lo suficientes como para reconstruir todo ese proceso evolutivo de las angiospermas. Perdón. Y llegamos a las angiospermas. Esto es una flor que cualquiera de nosotros diría que es una flor, ¿no? Una flor que es típica, tiene, no se ven casi, pero tiene los sépalos por fuera, los pétalos por dentro, más en el interior los estambres y en el centro el pistilo. Una flor que también podríamos representar así, aunque sea una pena, y es a lo que me refería al principio. Todas estas estructuras, la antera, los sépalos, el carpelo, los pétalos, son hojas transformadas. Son modificaciones que desde el momento de los helechos, ¿os acordáis que los helechos tenían esas manchas naranjas que eran los soros pegados a la hoja? Ya está vinculada a la hoja. Con el paso del tiempo lo que ocurre es que esa hoja se transforma, pierde la capacidad de fotosíntesis, se hace una hoja exclusivamente reproductiva, que podríamos ver, por ejemplo, bueno, se puede ver en más sitios, pero aquí se ve con cierta facilidad. Si os fijáis, estas hojas, esa hoja que recuerda a una palmerita, las podemos adivinar en esta hoja. No sé si lo veis, que es una pieza laciniada, dividida, porque esa hoja ha adquirido función reproductora, ha sido el lugar donde se han desarrollado los primordios y entonces dedica todo su esfuerzo, por así decirlo, a la reproducción, perdiendo la capacidad de fotosíntesis. Esa hoja, con el paso del tiempo, acabará, no en esa cica, sino en la evolución de los vegetales, acabará cerrándose sobre sí misma y conservando dentro los primordios. Una vez cerrada la hoja con los primordios dentro, estamos ante la presencia de un carpelo, de un órgano que envuelve a los primordios ya en la flor. Veis aquí cómo está seccionado. Esto es una hoja, esto es voluminoso, esto es tridimensional, y si hacemos una sección encontramos que es una hoja que se ha girado sobre sí misma encerrando dentro los primordios. Bueno, ahí ya estamos ante la posibilidad de dar lugar al fruto, porque esa hoja que envuelve al primordio, el primordio, acordaos, que se convertirá en semilla, será la que dé lugar al fruto. Las gimnospermas no tienen fruto, aunque a veces nos cueste creerlo. Vemos una piña de pino carrasco, que es una piña que pesará 2 kilos, que está cerrada, que recuerda mucho a una piña tropical, y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué eso no es un fruto? No es un fruto porque cada una de las escamas deja todavía expuesto el primordio, no se ha envuelto para encerrarlo. No existe el carpelo todavía. El carpelo aparece en las angiospermas. Y toda esta estructura es una estructura de hojas que se transforman para dar color. También esto explica que, bueno, todos habéis visto una rosa. ¿Esto se parece a una rosa o no se parece a una rosa? ¿Se parece mucho a una rosa? No será la de floristería. Las rosas de floristería, lo que han hecho ha sido aprovechar la capacidad de transformación de cualquiera de estas piezas en cualquier otra para ir adquiriendo una característica que les ha parecido más estética, más bonita, más tal. Una rosa silvestre tiene 5 pétalos como esta. Una rosa de floristería puede tener 30. ¿De dónde salen los 25 restantes? Salen de que cada una de estas anteras, por un proceso de selección, se ha transformado en un pétalo. Porque todos tienen el mismo origen, una hoja.
Esta flor tan fea que tenemos aquí nos quiere mostrar que todo, si no le ponemos color, puede cambiar un poquito las formas, pero todo es lo mismo. Hojas que nacen en el extremo de un tallo, que se ordenan de un modo particular y que en algunos casos, en el caso de los estambres o en el caso del pistilo, albergan en su interior células reproductoras. Los pétalos no son células reproductoras, no son órganos reproductores, aunque asociemos a que toda la flor es un órgano reproductor, ahora veremos cómo hay plantas que carecen de pétalos y sépalos y son capaces de reproducirse. En consecuencia, no es un elemento reproductor, es un elemento de atracción para conseguir que el insecto venga a depositar su carga en el lugar apropiado y generar un nuevo individuo con el esfuerzo de otro, que es el que ha transportado. Si nosotros, no hace falta que os dé muchas explicaciones, pero si nosotros queremos crear descendencia, pues tendremos que hacer un esfuerzo mínimo. La planta no hace ningún esfuerzo, crea unos reclamos y unas recompensas, y el resto lo ponen otros. Toda la energía del transporte la ponen otros. Y si transformamos en una cosa un poco más fotogénica el dibujo de antes, fijaos que arriba el esquema es muy parecido. Lo que pasa es que aquí ya hemos puesto color, los sépalos verdes en el exterior, los pétalos en el interior más o menos coloreados. También esto es una flor típica y, como casi todas las flores típicas, irreal. Esa flor no soy capaz de identificarla con ninguna especie que yo conozca. Es una idealización de esa distribución de estructuras. Y en el interior de las anteras se forman los estambres, que es este el grano de polen, que es este polvito que vemos aquí, y en el interior del carpelo se forman los primordios, que son estas bolitas, cada una de estas bolitas que vemos aquí. El carpelo original es esto, cada una de las cavidades, aunque muchas veces que las cavidades no se desarrollan se pierden parte de las paredes, pero cada una de estas cavidades procede del plegamiento de una hoja, dejando dentro los primordios. Y la aparición del carpelo da lugar al fruto. Cuando el grano de polen llega al primordio, fecunda al cigoto, fecunda a las células del endospermo, la semilla empieza a formarse y alrededor de ella el carpelo se transforma también en lo que acabaremos conociendo como fruto. El fruto no tiene una fecundación previa. O sea, el fruto, la parte exterior, no tiene una fecundación previa, al menos distinta de la de la propia semilla. Pero es una transformación de las envolturas del carpelo para dar lugar a una estructura capaz de dispersar la semilla. Porque al final cualquier ser vivo quiere dejar descendencia, pero en la medida de lo posible colonizar el territorio. Y esa colonización, las plantas también recurren a agentes externos para producirla. O el viento, que todos hemos visto transportar los abuelitos esos o las sámaras de arce, o con frecuencia los animales, por dentro o por fuera. Aquí solamente hay frutos secos, porque la fotografía estaba así, pero fijaos estos ganchitos que tiene el Xanthium, que se enganchan fácilmente en el pelo y son transportados por el ganado, por los perros, por nosotros, por los calcetines, etcétera, de un sitio para otro. Pero es que hay muchos frutos que los ingerimos o que las aves los ingieren y han generado dentro una semilla resistente a los tubos, a los jugos gástricos. De modo que cuando es excretada, no solo no está muerta, sino que está en mejores condiciones de germinación. Y todo eso después de un transporte de metros, kilómetros, decenas de kilómetros. Bueno, ya lo he ido diciendo, así que creo que esto me voy a saltar. Esto es lo que caracteriza a las angiospermas, los primordios y el grano de polen, que ya estaban en las angiospermas, pero luego la flor compleja, casi siempre hermafrodita, y la aparición del fruto. Y la flor es un elemento tan llamativo que Linneo lo utilizó para proponer su primera ordenación
de las plantas con flores. Le llamó el sistema sexual y intentó organizar las distintas ordenaciones de las flores con más o menos piezas, con piezas de un solo sexo, de dos, etcétera, en esas 23 clases. A Linneo le pareció que es una forma muy lógica de organizarlo, pero actualmente se entiende que eso es una forma totalmente artificial, porque las formas de las flores aparecen y desaparecen a lo largo del proceso evolutivo. Están más condicionadas por los polinizadores o los recursos que utiliza la planta para transportar el polen que por el propio, digamos, momento en el, o grupo sistemático al que pertenecen. Podemos encontrar grupos sistemáticos muy estables, como las crucíferas, que todas tienen la misma flor, o grupos sistemáticos muy, muy, muy diversos, como las solanáceas, que tienen infinitas, bueno, infinitas no, pero muchas formas de flores. Y sin embargo, en los dos casos son grupos naturales reconocidos. La diversificación de las flores está muy condicionada por los polinizadores que las especies se van encontrando. Y vamos a echar un repaso a algunos tipos de flores y algunos comportamientos sexuales de las plantas para ir terminando. Bueno, en este caso son flores unisexuales, además sin envolturas. Es el algarrobo, flores masculinas, flores femeninas. Aquí se ven los estambres, pero no se ve el pistilo, y aquí se ve el pistilo, y si queréis podéis ver ahí abortados los estambres. Pero la realidad es que las flores son unisexuales y además no tienen ni pétalos ni sépalos. En este caso son flores más normales, más típicas, con 5 pétalos. Aquí detrás veis 5 sépalos, 10 estambres y un pistilo central. O en el caso del gamón, con grupos de 3 piezas. 3 piezas exterior, 3 piezas exteriores, un poco más estrechas, aunque muy parecidas a las interiores, harían la función de sépalos. 3 piezas interiores de pétalos, 6 estambres y un pistilo. Y la sexualidad de las plantas la podríamos resumir en esto, que aporta de nuevo mucha más diversidad sexual de la que presentan los vertebrados. Podemos encontrar 3 tipos básicos de especies. Las que son dioicas presentan sexos separados. Digamos que podría ser la situación ideal para reducir la endogamia, para evitar el autocruzamiento, hacer flores o generar individuos masculinos y femeninos, y así la descendencia siempre procederá del cruce de 2 individuos distintos. Sin embargo, esa no ha sido la opción principal de las plantas. Las plantas presentan principalmente flores hermafroditas sobre el mismo individuo, como las que hemos visto antes, con los estambres y el pistilo, con los gametos masculinos y los gametos femeninos sobre el mismo individuo. Y si no es el caso, presentan en la misma planta flores masculinas y flores femeninas. En ese caso hablamos de flores de plantas monoicas. En un solo individuo están concentrados los 2 sexos. Y a partir de esas 2 combinaciones o de esas 3 combinaciones básicas encontramos estas 5 posibilidades, que son especies polígamas. Polígamas porque tienen muchas formas de manifestar su sexualidad. Con flores hermafroditas o sin ellas, con flores hermafroditas y masculinas en el mismo individuo y, perdón, con flores hermafroditas y masculinas en el mismo individuo, o con flores masculinas, perdón, femeninas y hermafroditas en el mismo individuo. No estoy hablando de individuos de la misma especie, sino de especies distintas que tienen esa distribución de la manifestación sexual de las flores. O individuos con flores hermafroditas e individuos con flores masculinas, o individuos con flores hermafroditas, individuos con flores femeninas, e incluso casos en los que podemos encontrar todas las combinaciones reunidas en la misma especie.
para evitar la endogamia no solamente se recurre a algunos de los procesos anteriores, que más bien es al contrario, la mayor parte de las especies presentan características que facilitan la endogamia, tienen los dos sexos en el mismo individuo, pero las plantas son muy listas y lo que han desarrollado han sido otras estrategias. Pensad un momento en que la planta necesitada de, o sea, inmóvil, ha de resolver con mucha frecuencia las colonizaciones inesperadas, por llamarlo de algún modo. Es decir, que muy pocos individuos lleguen a un territorio donde no hay nada, donde no hay ninguna otra especie. Entonces, claro, la planta necesita transportar los dos sexos para tener alguna oportunidad. Si solamente llegaran plantas masculinas a un sitio, pues no lo colonizarían. Entonces, quizá por eso la tendencia ha sido a reunir los dos sexos en la misma flor casi siempre, y si no, en la misma planta. Pero para evitar la endogamia, que no le interesa a ningún ser vivo, las plantas han desarrollado otros recursos que limitan la autopolinización y la autofecundación. Uno de los recursos es lo que llamamos dicogamia, es decir, diferente momento de maduración de las partes masculinas y femeninas de la misma flor. En el caso del magnolio, fijaos que estos estigmas están receptivos cuando el polen de la propia flor todavía está concentrado dentro de las anteras. Veis que pone indehiscentes, que no se han abierto. Y al día siguiente, el estigma ya está pasado. Si ha recibido polen, lo ha recibido de otra flor distinta, y si no, ya no lo recibirá. Y en ese momento es cuando empiezan a abrirse las anteras. Nunca podrá este polen polinizar las anteras, el estigma de la propia flor. Otra estrategia es la ercogamia, que no es más que configurar una arquitectura de la flor que dificulta que el polen propio caiga sobre el estigma propio. En este caso es el hibisco. Fijaos cómo los estigmas están aquí fuera. Si viene un polinizador, viene por aquí. Imaginémoslo cargado de polen. Al intentar entrar en la flor, tocará los estigmas y desprenderá el polen que lleve y arrastrará después el polen de esa flor. De modo que este polen difícilmente llegará a polinizar la flor propia. Hay casos más complejos todavía, y es donde la ercogamia y la dicogamia se combinan. Esto es una planta sudamericana. Fijaos la estructura. Es una planta polinizada por colibríes. Luego veremos también por qué, pero en esta fase son dos fases de la misma. Son dos fases de la misma flor. En esta fase, los estambres están mirando hacia arriba y mirad dónde está el estilo y el estigma. Totalmente alejado. Si un colibrí viene por aquí, entrará en la barriga, se llevará el polen, pero no podrá tocar el pistilo, el estigma. En la fase siguiente, normalmente cuando ya las anteras se han descargado de polen y se lo ha llevado el polinizador de turno, ocurre lo contrario, y es, en este caso, se retraen totalmente, se marchitan, veis que están aquí enrollados, los estambres, y es el pistilo, concretamente el estilo y en el extremo el estigma, el que se pone en una posición de recepción de la visita del polinizador. El colibrí va a entrar por el mismo sitio, por aquí, y en ese momento llevará en la barriga el polen que ha tomado en otra flor. De forma que se combinan las dos estrategias para disminuir la endogamia. Y también hay casos, porque es que las plantas, ya digo, que han desarrollado muchos recursos, debido a su inmovilidad, no pueden salir huyendo, es decir, no pueden evitar la polinización, pero sí pueden evitar la fecundación, y la fecundación la evitan con un reconocimiento, en algunos casos, de incompatibilidad. El grano de polen es reconocido por el tejido del carpelo
y lo deja o no lo deja germinar. Si lo deja, si lo deja germinar, el contenido del grano de polen acabará llegando al primordio, que está aquí abajo, y si no lo deja germinar, el grano de polen se quedará ocupando un espacio, que también puede ser un problema porque no dejará el acceso de otro grano de polen, pero por lo menos el tubo polínico no contaminará el interior del pistilo. Ya estoy terminando, ¿eh? Creo. Bueno, un repaso muy rápido a la filogenia de las angiospermas y esa duda que teníamos de la evolución de la anemofilia hacia la zoofilia. Bueno, Amborella es el clado basal, es la especie basal de todas las angiospermas actuales. Es esta planta que presenta poligamia. Es decir, si ya en la parte basal de las angiospermas encontramos poligamia, es un carácter que se ha podido transmitir, ha podido ser rechazado en algún clado, en alguna bifurcación del proceso evolutivo, pero ya estaba presente en el origen de las angiospermas. Como lo muestra también este esquema. Fijaos, aquí pone insectos, es el blanco, y fijaos que cómo todas estas barras, que son las angiospermas basales, como las basales de cualquiera de las otras ramificaciones, excepto esta, que ya son las plantas más... bueno, estas tienen una presencia muy importante del viento, pero son las dicotiledóneas basales. Pero en la parte basal de la evolución de las angiospermas encontramos una enorme presencia de insectos. No podemos considerar el viento como el polinizador original de las angiospermas. Y luego ya finalmente algunos casos de las ventajas de modificar la flor. Las flores irregulares producen mucho menos polen, tienen una conducción mucho más directa de los polinizadores. Aquí tenéis dos ejemplos, un colibrí y una abeja recibiendo o cediendo el polen en función de la propia estructura de la flor. Fijaos, aquí esto es una salvia con los estambres y el pistilo ahí dispuestos, mientras que las flores regulares, las que tienen una simetría radial, son mucho más generalistas, mucho menos dirigidas, tienen que producir mucho más polen para conseguir el mismo efecto. También tenemos casos como este, la famosa orquídea de Madagascar, que Darwin anticipó que tendría un polinizador, que se rieron de él, que Wallace salió en su defensa y que 40 años después de la predicción de Darwin se encontró la polilla, porque es una mariposa nocturna, pero vamos, la mariposa que tiene una espiritropa suficiente como para alcanzar el extremo inferior del espolón, que es donde se concentra el néctar. Porque claro, podemos decir, bueno, ¿y esto para qué? Pues para que la mariposa se esfuerce lo suficiente como para que al ir a buscar el néctar en el fondo toque en la parte de la flor donde están los polinios. O los colibríes que, por las características visuales y fisiológicas de las aves, reconocen principalmente el color rojo o amarillo, no perciben apenas los olores, con lo cual la observación es muy, muy visual, y hace que grupos de salvia, esto es una salvia americana, todas nuestras salvias son de flores azules, pero las salvias americanas tienen todas las flores rojas o amarillas, como consecuencia del cambio de nuestras abejas polinizadoras aquí a los colibríes polinizadores allí. Hay aves polinizadoras también en Sudáfrica, pero no colibríes, con lo cual son más grandes, más pesadas, no son capaces de mantener el vuelo, pero se las ingenian para alcanzar igualmente el interior de las flores. Lagartijas polinizadoras que pasean buscando néctar no tienen ningún interés, ninguna intención. Es una polinización muy generalista. No, la estructura de la
en este caso de la inflorescencia es totalmente plana, para permitir el paseo, una buena superficie de reposo, pero una distribución totalmente aleatoria del grano de polen. Murciélagos, en este caso grandes flores nocturnas, muy aromáticas, que se abren por la noche, que apenas tienen color porque no lo necesitan, porque la foto la estamos viendo, pero él no la ve de ningún color, simplemente acude a la emisión del aroma a buscar néctar. Y una cosa curiosa, como el lemur, sabéis que es una planta de Madagascar, perdón, una planta, un animal de Madagascar. Los lemures de Madagascar han sabido aprovechar la flor de los murciélagos que desarrollan los cactus. El cactus es exclusivamente americano, es exótico en Madagascar, pero el lemur ha sabido aprovechar. Lo que no sabemos, por lo menos yo en este momento no sé, es si el lemur consume la flor de un modo que no deja nada útil para la propia planta. Porque, claro, el mecanismo de polinización está pensado para el murciélago, no para que el lemur, que está mucho más tiempo, que no llega volando, que es mucho más consumidor, pues fijaos cómo está dejando la flor. O el caso contrario de estos aloes, plantas exclusivas del continente africano, conviviendo con los colibríes. ¿Y cómo el colibrí es capaz de visitar la flor? Tampoco sé si esa flor será capaz de dejar en el sitio oportuno el polen, porque digamos su evolución ha sido con aves como esta, que se posan, que acceden a la flor desde abajo, no en vuelo. Las trampas de calor, en el caso de los arum, fijaos cómo disponen la estructura de la flor, los primordios, los estambres y esta red de, digamos, de pelos o de fimbrias que impiden que el insecto que entra aquí, atraído por el calor y por el olor, sea incapaz de salir de nuevo. Muere ahí atrapado sin llevarse ninguna recompensa, sin poder trasladar a la descendencia con un proceso reproductivo, o sea, su aprendizaje, si ha aprendido algo. Es decir, es atrapado y muere sin que la planta le ofrezca nada. Lo mismo que las estapelias y otras asclepiadáceas, con un auténtico olor nauseabundo a carne en descomposición, que son atraídas por las moscas de la mierda y simplemente las visitan porque no tienen otra cosa que aroma, no producen recompensa. ¿Se las come? No se las come, no, el otro no se las come tampoco, se mueren dentro. Lo que pasa es que ese esfuerzo del polinizador, que en el caso de las abejas es recompensado porque se llevan el néctar, aquí no se recompensa, aquí es una trampa auténtica. El bicho entra, muriéndose, se mueve entre los estambres y los pistilos y igual que aquí la mosca visita eso hasta que se cansa, en ese caso no la atrapa, pero no obtiene nada a cambio, solo es capaz de volver a visitar otra flor igual porque el atractivo es el mismo. O en el caso de las orquídeas muy conocidas, las orquídeas han de dejar esas dos mazas que hay ahí. Esas son las polinias. Las orquídeas están tan especializadas en garantizar su transmisión de polen que han concentrado todo el recurso de polen que antes veíamos disperso, que hemos visto muchas fotos donde estaba suelto, en dos estructuras que se las transfieren, fijaos cómo están aquí, a los polinizadores que las visitan. Y es muy frecuente que las orquídeas, bueno, antes veíamos el Angrecum de Darwin, donde sí que hay recompensa, pero en el caso de las Ophrys, que son las orquídeas abeja, simulan a los machos, con lo cual otros machos los atacan, las atacan para expulsarlos del territorio, y no los pueden expulsar porque están fijos como todas las plantas, y en otros casos imitan a las hembras, con las que intentan copular, también sin éxito porque se trata de una flor. En ambos casos el resultado para la planta es el mismo, la avispa o la abeja se lleva puesto los polinios y en su afán por conservar el territorio o por reproducirse visitará otra flor parecida y los dejará.
Ah, perdón, es que este está, tiene movimiento. Y finalmente, exactamente, y finalmente, pese a todo, las plantas tienen que reproducirse. Y en muchas ocasiones no encuentran una situación adecuada para que alguien, el viento o principalmente los animales, transporte el polen, o no tienen cerca otro individuo del cual recibir el polen. Y en esos casos, principalmente plantas colonizadoras, recurren a autogamia. Una práctica de riesgo, si queremos llamarla así, porque no genera demasiada diversidad genética, tiende a la endogamia, pero al menos garantiza el proceso reproductivo. Y también hay muchos casos en los que la baja diversidad genética de poblaciones de plantas no se asocia a procesos de deterioro, al menos de las poblaciones. Puede que a largo plazo, ante cambios ambientales, tengan poca capacidad de respuesta, pero en situaciones más o menos estables, la endogamia no siempre es un problema. En este caso, la flor permanece, por eso he puesto la gráfica esa, muy pocas horas abierta en todo el día, apenas es visitada porque es muy pequeña, y cuando se cierra lo que hace es reunir. Veis aquí cómo el estigma queda durante la fase de apertura separado de los estambres para facilitar el cruce, pero cuando la flor se cierra, los sépalos se retraen sobre ella y entonces ponen en contacto los estambres con el estigma y se produce una autopolinización que, al no haber barreras de autoincompatibilidad, alcanza los primordios y genera semillas. Y eso es todo, y disculpad si me he extendido mucho, pero bueno, tenía esto que contaros. Muchas gracias. Bueno, no. Ahora a vuestra disposición, si todavía tenéis ganas de preguntar algo. Sé que son casi las dos, por lo que estoy viendo. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Mi pregunta es más por los insectos. Los insectos, estos que hablamos de las plantas que se nos no podían escapar, ¿no genera eso un proceso de selección en los insectos para no entrar en esas plantas? No, porque la planta imita también lo que el insecto persigue, que es lo que se ha seleccionado, que seguramente el fracaso es relativamente intrascendente para el conjunto de la población de insectos. Si nosotros lo vemos ahí como muy, muy aparente, porque vemos a una abeja pelearse contra una flor sin saber muy bien por qué, pero claro, hay muchos insectos que en otras situaciones sí que estarán expulsando a un macho de su territorio o copulando con una hembra. Yo no creo que haya un proceso fácil de selección. No solo no hay un proceso fácil de selección, sino que es que el individuo no parece aprender. O sea, no es que sea capaz de identificar después del primer encontronazo las características de la flor y no volver a visitarla. No, vuelve a visitarla. Entonces, la trampa, digamos, la imitación debe estar muy bien hecha para conseguir engañar a los insectos. Me refería más al que se queda atrapado, que no puede salir. Ese ya no tiene descendencia. Pero no parece que los insectos siguen entrando. Claro, porque es que solo si tuviera descendencia, si ha aprendido, solo puede transmitir el aprendizaje a su descendencia. Pero como lo atrapa y se muere ahí, es como los que visitan las plantas insectívoras. Pues las plantas insectívoras, seguramente, si el insecto pudiera escapar y de alguna forma... No, pero mi pregunta es más a priori. Decir, bueno, el insecto que se siente atraído por esa estructura muere, acaba muriendo, acaba no teniendo descendencia, por lo tanto aquel insecto de la misma especie que tenga menos curiosidad tendría más capacidad. Ah, vale, sí, ya te entiendo. Es lo contrario de lo que entendía. Yo lo pongo en casa a los mosquitos. Digo, me cargo el mosquito y poco a poco ya dejarán de entrar en casa porque el que entra no sale. Ya. No deja de pasar sin entrar. No sé, puede que haya... Claro, si un insecto es capaz de identificar eso como una trampa... Claro. Entonces sería dominante en la especie, ¿no? Entonces dejaría... Claro. La planta debería volver a adaptarse a esos otros plantas para seguir captando. Claro. Sí. ¿Las plantas son más colonizadoras que los animales? Claro.
no, no puede haber colonización de animales si no ha habido previamente la misma tierra fue colonizada inicialmente con, si quieres, con el oxígeno de las cianobacterias, pero sin esa concentración de oxígeno no pueden entrar los animales que dependen mucho del oxígeno. Pero en el caso de los animales que tienen que comer algo, necesariamente tiene que haber una planta antes. No, siempre. Las colonizaciones de las islas oceánicas, de origen volcánico y tal, siempre se colonizan inicialmente con plantas. Una cosa que no he contado de las islas oceánicas es cómo esa colonización con plantas, siempre procedentes del continente, por lo menos en el caso canario, evoluciona muy rápidamente a producir flores mucho más grandes que las del continente. Seguramente porque tienen que empezar a competir por los pocos polinizadores que hay. Claro, porque la isla es volcánica para todos, desierta para todos, y esa primera colonización de las plantas desde el continente, por cuestiones aleatorias, acaba siendo seguida de colonización por todo tipo de aves, insectos, todos los que puedan volar, y en menor medida reptiles, y en menor medida mamíferos. Entonces, esas plantas compiten mucho más que en el continente, donde la población de insectos es mayor. No sé si conocéis la flora canaria, pero es que es muy, muy, muy llamativo. No, que a mí me llama la atención cómo de complicados son los sistemas de reproducción de las plantas, cualquiera de ellos. Que parece que es como si se lo quieran poner difícil ellas mismas. Es decir, no vamos a llenar el mundo de plantas rápidamente, vamos a hacerlo complicado, porque sí, son procesos en varias fases, que además en cada uno de los casos tendrán que ir aparejados unas condiciones de temperatura y de humedad concreta, o sea, no es fácil. Desde fuera de la industria, ¿no? Las plantas, mira, se reproducen ahí sin mayor, ¿no? No, tiene, es verdad, eso es complejo. Claro, las plantas es que no pueden moverse, no pueden buscar pareja. Sí, pero poner encima difícil, es como si una no saliera de casa y encima dijera, no, no, claro, no, pero, ¿cómo? Claro, pero lo ponen difícil para evitar que les llegue cualquier cosa. Sí, es como que son muy selectivas. Claro, claro. No, 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 perdón. No, pero que creo que un hilo bonito lo podría hacer, si quieres hacer la representación de las orquídeas, de Charles Darwin, que está en la colección de Ecoli, y que ahí ves, creo que todos los mecanismos, solamente las orquídeas. Solo con las orquídeas. Sí. Y que tots els mecanismes, és a dir, les plantes tenen com més diversitat de mecanismes, però que es pot veure en contacte amb els mecanismes dels animals, i per exemple estratègies com seducció, engany, sí, sí, sí. És molt interessant, bueno, zoofilia. Sí, 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 sí. No, no, tot, el que passa és que és indirecte. No, 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 pero es indirecte. Es decir, esa seducción no es. Pero un altre de la mateixa no, no especie. No es seduir, sino porque el seduir transporte. ¿No? Claro, claro, claro. El material genético. Sí, es un proceso de intermediación necesario que han tenido que desarrollar. No es que hayan tenido que desarrollar, porque a veces decimos, damos con ese han tenido que desarrollar, que es relativamente moderno. Y ya os lo he dicho que, quitándonos esos prejuicios que teníamos o que ha tenido la botánica al principio, es muy, muy antiguo el recurso a los insectos para transportar el polen. Es que no le queda otra. Es como. Perdona que pase a otro lado, pero es que también me parece interesante. Es como eso que he comentado de un poco de pasada, de el aprovechamiento de los productos de metabolismo secundario. O sea, las plantas no pueden, no tienen sistema, la mayor parte de las plantas no tienen sistema excretor.
excretan, transformando las moléculas tóxicas en moléculas inertes, tampoco aprovechándolas, sino dejándolas como donde no molesten, o incluso exportándolas fuera, excretándolas fuera a la cubierta vegetal, de modo que eso que en principio es un producto tóxico que las mataría, se convierte en un producto que les ayuda a vivir mejor. Les ayuda a vivir mejor porque en el caso de excretar los aceites esenciales, disminuye la evaporación y entonces ese aceite se convierte en un aliado de la propia planta para poder vivir en ambientes más secos, y en otros casos se convierte en un repelente contra los herbívoros. Las plantas a veces no, pensamos que se dejan comer, pero bueno, no, las plantas intentan que no se las coma nadie. Que tienen espinas, tienen moléculas repelentes, tienen consistencias coriáceas. A veces la misma estrategia tiene al final distintos usos. O sea, el aspecto coriáceo de las plantas de desiertos o de las plantas mediterráneas sirve para disminuir la evaporación, para disminuir la radiación y disminuir la palatabilidad que buscan los herbívoros. Entonces, una misma transformación sirve un poco para todo. Y eso es el resultado de no poder huir. Nosotros, ante un peligro, nos escapamos. Ante la necesidad de alimento, lo buscamos. Ante la necesidad de, yo qué sé, incluso de un recurso vegetal para sanar una enfermedad, también podemos recurrir a él. Esa versatilidad que nos da el movimiento, las plantas lo han tenido que resolver o por sí mismas, esto que os contaba del metabolismo secundario, o recurriendo a organismos que se mueven. Y recurriendo al final, bueno, pues claro, es fácil decir que muy bien al final de la historia, que todo, digamos, todo da el resultado esperado. Hay polinización, hay fecundación, hay descendencia, hay colonización, pero lo cierto es que recurrir a esa alianza con los animales ha tenido un resultado muy interesante y muy exitoso para las plantas. Muchas gracias. A vosotros.